¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la edición central de noticias aquí en Pingüino Multimedia. Estos son los titulares. Mujer taxista relató violenta agresión que sufrió por parte de dos pasajeras alcanzando a escapar de ellas antes que les sustrajeran dinero. Seremi de Energía de Magallanes aseguró que el gas para la región no está en riesgo luego de lo ocurrido por las bajas temperaturas. Continúa baja de casos nuevos de COVID-19, 4 en las últimas horas con 137 exámenes de PCR realizados. Autoridades de la Universidad de Magallanes aseguran que han dado facilidades de pago y llaman a los estudiantes a conversar antes de iniciar un paro. Y proyecto de prolongación de calle Ovejero beneficiará con conectividad vial a más de 6.000 personas. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. Bien, aquí comienza la edición informativa de Pingüino Multimedia y para eso vamos en la primera instancia a tomar contacto con la unidad móvil de nuestro medio, con Juan Carlos Álvarez. Juan Carlos, hola, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Alex? Muy buenas noches, gusto saludarte. Oiga, precaución a los conductores que van a circular por nuestra ciudad y también que van a salir fuera de la ciudad, hacia la ruta CH255 Monte Aymón o San Gregorio, y también las rutas hacia Puerto Natales, porque está nevando en nuestra capital regional. Hace un minuto atrás tuvimos ya un accidente menor, gracias a Dios, justamente en el sector de Conaiquén, que un vehículo, ¿verdad?, de mala maniobra, por la escarcha, por la nieve, despistó y chocó contra la barrera de contención. No con lesiones graves, resultó un menor de 11 años que fue, Samu fue llamado hasta ese lugar para que atienda a este menor. Un choque de baja energía, digámoslo así, se despistó y no pudo contener este vehículo y chocó con esta barrera. Te cuento que hoy en la tarde estuvo inserto en el centro de la ciudad de Punta Arenas, no una situación bastante no anormal, pero dentro de los parámetros que corresponden, el personal de la Fuerza Armada de nuestra ciudad hicieron un amplio control de tránsito y también vehicular, que no se había visto en todos estos días. Yo te comentábamos hace rato atrás, Ale, que justamente controlaban en los supermercados, farmacias y todos los locales que conlleva gran cantidad de gente, pero en esta oportunidad, ¿verdad?, este contingente de las Fuerzas Armadas derivaban el vehículo por la calle céntrica de la ciudad de Punta Arenas. Nosotros estuvimos insertos en Colón con Boris cuando los vehículos circulaban y pasaban a un costado cuando estaba todo demarcado con conos y una barrera que ellos mismos, los funcionarios de la Fuerza Armada, desplegaron del lugar. Y estos vehículos, ¿verdad?, eran controlados por los funcionarios al momento de fiscalizarle el carnet de identidad, que es lo más importante, el carnet de identidad, tanto el conductor y los pasajeros dentro de los vehículos. Esto es una medida para resguardar, ¿verdad?, y también estar tomar antecedentes de las personas que circulan y que no haya ninguna persona que esté en cuarentena y esté circulando por la ciudad de Punta Arenas, tanto a pie como en vehículos, ¿verdad?, que justamente hizo este control personal de la Fuerza Armada. Inusual, porque no se había visto, en distintos puntos de la ciudad, así que le llamaba a la gente que cuando salga al centro con su vehículo y su familia, en cierto modo, o personas que van en el vehículo, todos deben andar con su cédula de identidad para que puedan ser fiscalizados. Así que, Alex, son las novedades, tomar precauciones, ya está nevando nuestra capital regional, no queremos accidente, que es lo primordial, así que estamos en contacto en cualquier momento. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por ese contacto. Ahí estaba Juan Carlos Álvarez, la unidad móvil de Pingüino Multimedia. Cambiamos de tema, ahora vamos a las informaciones. Vea este caso que ocurrió durante esta jornada, bastante preocupante y también llamativo lo que sucedió. Una mujer taxista relató violenta agresión que sufrió por parte de dos pasajeras, alcanzando a escapar de ellas antes que le sustrajeran dinero. Este es el informe de Luis García. Un hecho de violencia vivió una mujer que lleva 20 años trabajando como taxista en Punta Arenas. Durante la jornada del jueves, cuando se encontraba cumpliendo con sus labores perteneciente al Radio Taxi Blanchard, fue despachada una carrera
en el sector de la población Alfredo Lorca. En dicho lugar, y una vez que llegó al inmueble, se subieron dos jóvenes, las cuales solicitaron ser trasladadas hasta el centro de la capital regional. De acuerdo en este sentido y en este contexto, las mujeres, cuando llegaron a bordo del taxi a las inmediaciones de calle Capitán Guillermo Constantino, comenzaron a increpar a la taxista, señalando que ésta le estaba cobrando de más y que había adulterado el taxímetro. Acto seguido, comenzaron a solicitar dinero y una agresión, de acuerdo a lo que narró la propia víctima de este asalto. Voy a tomar un pasajero al Alfredo Lorca, dos pasajeras, y se dirigían hacia el centro. Y yo salí por un pasaje que está frente al Unimar de Centeno, salí hacia España. Y el taxímetro iba marcando 1880. Y resulta que una de ellas me empezó a agredir verbalmente, que yo, porque le estaba robando, le estaba cobrando de más. Y yo le dije que no, que era lo que marcaba el taxímetro. Bueno, y de ahí una se alteró, me rompió el nylon que yo tengo, y por ahí me tomaron del cabello, me azotaban la cabeza atrás, me empezaron a dar combos. Fue súper complicado, de verdad me sentí súper indefensa, porque entre las dos me golpeaban y yo estaba con el auto detenido. Entonces ellas bajaron, abrieron la puerta y se colgaron de mi puerta trasera derecha. Ellas querían arrancar la puerta. Y yo lo que atiné a hacer en el momento fue escapar. Aceleré y me fui con la puerta abierta y ella ahí lograron soltar. Para su fortuna no pudieron llevarle nada, arrancando a las mujeres al ver que la mujer tomó contacto con carabineros, haciendo la denuncia por este hecho, siendo hasta ahora desconocido si son detenidas o no al momento, pero está trabajando para terminar y determinar también si es que son identificadas por personal policial para proceder a su detención y ser puestas a disposición de la fiscalía. Fue súper triste, porque uno como mamá sale a trabajar y no piensa que te pueden suceder este tipo de situaciones, que personas que suben alcohólicas, a veces drogadas. Entonces uno tiene que lidiar con mucho tipo de personas y uno está expuesto siempre el riesgo que uno corre de los asaltos. Cambiamos de tema, le contamos ahora que el Seremi de Energía de la región de Magallanes aseguró que el gas para la región no está en riesgo luego de lo ocurrido por las bajas temperaturas. Tras lo ocurrido el martes en Puerto Natales con el corte de gas en algunos sectores de dicha localidad y que hoy tienen en la mira a ENAP y Gasco Magallanes, es que las autoridades están en alerta para que dicha situación no vuelva a ocurrir. Es así que el Seremi de Energía, Norberto Sáez, manifestó estar en constante monitoreo de la situación y que lo que ocurrió en la capital de la provincia de Última Esperanza fue algo que se solucionó a la brevedad. La autoridad de gobierno expresó que producto de las bajas temperaturas que han estado sucediendo durante los últimos días, se produjo un problema de los compresores de la planta de ENAP en Cuyen, lo cual significó una disminución de las líneas que alimentaban a las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales. El Seremi dijo que eso fue rápidamente resuelto y que se tomaron los protocolos correspondientes. Además, destacó la autoridad de que se privilegió el gas para la ciudadanía. Además, el Seremi hizo un llamado a la comunidad a tomar las medidas de eficiencia energética. Escuchemos lo que dijo. Cabe hacer presente que el suministro de gas a Punta Arenas y a Natales no está en riesgo. Esto fue un caso muy puntual y que se tomaron oportunamente todas las medidas que correspondían. Ahora, aprovecho la oportunidad para recordarles que es la época en que nosotros tenemos que empezar a aplicar las medidas de eficiencia energética. Y cuando hablamos de las medidas de eficiencia energética, lo que tenemos que preocuparnos es que les pongamos sello a las ventanas, pongamos el sello a las puertas, tratemos de evitar mantener las ventanas abiertas por mucho tiempo y eso nos va a permitir ahorrar más gas durante esta temporada invernal. Tras este incidente, no se ha vuelto a ocurrir alguna situación similar. Ahí estaba el informe de Gerardo Pérez. Ahora cambiamos de tema, vamos al área de salud porque le contamos que continúa baja de casos nuevos de COVID-19. 4 en las últimas horas con 137 exámenes de PCR realizados. Este es el informe preparado por Jesús Nieves.
Los Ríos, Aysén y Magallanes fueron las únicas tres regiones del país que en el reporte de esta tarde presentaron menos casos de COVID-19 con 2 y 4 respectivamente. También se encuentran en la lista que menos exámenes de PCR realizaron en las últimas 24 horas, disminuyendo su tasa de positividad. Por ejemplo, Aysén y Magallanes son una de las regiones con una de las tasas más bajas de positividad, con un 2%. A pesar de la disminución de casos, el intendente José Fernández, en su tradicional reporte diario, fue claro y conciso. Afortunadamente en la región las cifras han ido a la baja en los últimos días, así que creo que por ese lado estamos bien, pero el llamado es a no bajar la guardia, ¿no es cierto?, no dejarnos llevar, y tenemos que mantener siempre las medidas sanitarias que la autoridad nos está implementando. Por su parte, la Seremi de Salud Mariela Rojas indicó que con los nuevos casos, la región cuenta con 1.645 notificaciones y la tasa acumulada es de 821 por 100.000 habitantes, con una proyección de 8 a 10 casos para los próximos días. Respecto al inicio de la fecha de síntomas, se aprecia una disminución de casos durante los últimos días. Pero eso no significa relajarnos y nos mantenemos alertas a la evolución de estos brotes detectados por si algunos contactos estrechos aparecen como positivos. Lo importante es que estamos aislando a todos los casos positivos y sus contactos estrechos. La autoridad sanitaria detalló que otros 3 casos asociados a la empresa constructoras fueron detectados en Natales y que por horario de corte no pudieron ser incluidos en el sistema de epivigila del Ministerio de Salud y aparecerán mañana viernes. Eso sí, informamos que fuimos notificados ayer tarde de 3 nuevos casos positivos de coronavirus en Puerto Natales. Estos sí están asociados al brote de la empresa constructora. Recuerden que ya les informamos que se tomó al 100% de los trabajadores y sus contactos estrechos. Y se trata de personas que ya están en aislamiento porque eran contactos estrechos, no precisamente trabajadores, y que actualmente están en residencia sanitaria. En el Hospital Clínico de Magallanes se encuentran 10 personas internadas, 8 en aislamiento y 2 en la unidad de pacientes críticos, uno de ellos conectado a ventilación mecánica. En el Hospital Clínico se mantienen las 10 personas pacientes positivos a coronavirus, 8 están en aislamiento y 2 en la unidad de paciente crítico y uno de ellos con soporte respiratorio. La letalidad, por lo tanto, se mantiene en un rango de 1.02% y la gravedad en 0.7% de pacientes conectados a ventilación mecánica. Los pacientes COVID positivos, por lo tanto, alcanzan al 8.6% del total de personas internadas en el Hospital Clínico de Magallanes. Cambiamos de tema, le contamos que autoridades de la Universidad de Magallanes aseguran que han dado facilidades de pago y llaman a los estudiantes a conversar antes de iniciar el paro. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes realizó una asamblea general mediante distintas plataformas digitales en donde se plantearon diversas problemáticas, muchas de ellas relacionadas a la pandemia del coronavirus. Algunas situaciones expuestas fueron la falta de psicólogos que atiendan al estudiantado, la sobrecarga académica, la nula existencia de un protocolo que los resguarde en caso de que sean afectados por el coronavirus y el cobro de los aranceles y matrículas sin mediar la actual realidad socioeconómica, entre varias otras. Molestos por lo expuesto anteriormente y buscando iniciar un proceso de mediación, se realizó una votación para iniciar un paro de carácter indefinido. Con 885 votos a favor, 500 en contra y 135 abstenciones, los estudiantes de la UMAC dieron comienzo al paro, el cual terminará, según dicen en un comunicado, cuando todas las problemáticas planteadas sean resueltas. Sobre la actualidad de la UMAC a lo que el calendario académico se refiere, es necesario indicar que los alumnos antiguos se encontraban cursando el primer semestre de 2020, el cual estaba programado concretar el 29 de agosto. Habitualmente, el primer semestre finaliza en el mes de julio, pero debido a que debieron finalizar el segundo semestre de 2019 en el verano de este año por causa del estallido social y paros de facultades, hubo un retraso obligando a cambiar las fechas para todo el calendario académico de 2020. Los estudiantes nuevos, por su parte, están bajo un calendario académico habitual. Ellos iniciaron su primer semestre el 23 de marzo y esperaban terminarlo el 25 de julio. Sin embargo, ahora la universidad se encuentra en paro. El segundo semestre estaba programado desde el 3 de agosto al 5 de diciembre. Dependiendo de cómo se desarrolle el paro, se tendrá que confirmar si las fechas anteriormente expuestas se mantienen o se modificarán. De igual manera,
es necesario indicar que la UMAC estaba con clases completamente online. Para ello, se entregaron computadores y routers en formato de comodato a los alumnos que los solicitaron y cumplían con los requisitos. Sobre lo expuesto por los estudiantes, las autoridades universitarias reaccionaron y precisaron algunos detalles. La verdad es que nosotros hemos hecho un esfuerzo bastante notable, siempre centrado en el estudiante. Hemos dado facilidades en un momento determinado a aquellos estudiantes que no tienen los recursos económicos para pagar las cuotas, por ejemplo, sus mensualidades. Hemos acordado allí con nuestro rector y nuestra vicerectora de Administración y Finanzas que le damos las facilidades para que ellos puedan seguir estudiando. Lo importante es que no tengamos ningún alumno que se quede sin estudiar en el año 2020 producto de temas económicos. El vicerrector académico Humberto Yarzo de igual manera llamó a la calma y discutir los temas antes de tomar una decisión tan importante tal como un paro. A nuestro estudiante a dialogar con nosotros como autoridades universitarias en general, nuestra política institucional siempre ha estado abierta al diálogo. Nosotros estamos para resolver los problemas, siempre en la conversación se pueden resolver los problemas. A veces nos preocupa que nuestro estudiante de repente toman una decisión de irse a un paro y no han pasado ni han conversado con las autoridades en algunos temas. Yo diría que en general, si conversamos los temas, muchos de ellos van a poder, son a veces problemas de comunicación, se van a poder solucionar. Así que solamente una invitación a nuestro estudiante a conversar. El vicerrector de vinculación con el medio, Manuel Manríquez, se refirió a la ayuda psicológica que los estudiantes solicitan. Lo que estamos trabajando ahora con nuestros exalumnos de la carrera de psicología. Nosotros estamos llevando una ayuda psicológica a los funcionarios de primera línea del hospital, pero también a nuestros alumnos de la universidad. Y para ello hemos destinado 5 profesionales egresados en nuestra casa de estudio de la carrera de psicología que están a disposición de la Dirección del Asunto Estudiantil para apoyar a nuestros alumnos. Queriendo encontrar soluciones, las autoridades esperan resolver la situación lo antes posible para evitar más retrasos en el calendario académico. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Y para este invierno, Neumáticos Nankang es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Este invierno confía tu seguridad en nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos. Con Neumáticos Nankang tenemos una completa variedad de neumáticos de invierno con laminillas y clavos para automóviles, camionetas y SUV. Si de tracción y adherencia se trata, confía en Nankang y nuestros 40 años en el rubro. Visítanos en nuestro local de Zona Franca o en nuestro local de Bulnes 01350, solo en Neumáticos San Jorge. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Y para este invierno, Neumáticos Nankang es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría.
Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Continuamos con las informaciones y le contamos que proyecto en prolongación de Cayo Vejero beneficiará con conectividad vial a más de 6.000 personas. Este es el informe de Joaquín Maturana. Durante la mañana de hoy, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Orcos, y con un grupo de profesionales de la entidad, presentaron el diseño que podrá finalmente unir a los dos extremos de la calle El Ovejero. Este será similar a lo que se hizo hace poco en la calle Manantiales, ya que se intervendrá 474 metros, con un terraplén y pavimentación entre Pedro Benito Marín y René Lillo. El sector oriente y poniente de esta calle siempre han estado separados, debido a que el estero Yau Yau impedía la conexión vial y varias veces los vecinos habían solicitado una intervención en el lugar. Ahora están cerca de que sus peticiones, que nunca fueron cumplidas, se puedan hacer realidad, pero tendrán que esperar hasta que el Minbu obtenga el financiamiento de este proyecto. El titular de la cartera de vivienda de la región, José Miguel Orcos, explicó la importancia que tendrá este proyecto para el sector. El proyecto que tenemos de la futura pavimentación de la prolongación calle El Ovejero, que son alrededor de 500 metros lineales con el puente que tenemos que cruzar el estero. Y esto es de suma importancia porque esto es era el patio trasero de la población Pueblo Hundido El Ovejero, donde se contaba mucha delincuencia, mucha basura, y además que vamos a poder darle continuidad a los nuevos proyectos habitacionales que ya están construidos como Valle Austral. Es decir, vamos a beneficiar alrededor de 6.000 tantas familias que viven en este sector, que hoy día transitan por barro, nieve y escarcha durante el invierno. Mientras que el jefe del Departamento de Desarrollo Urbano del Minbu, Rafael Díaz, advirtió que con esto se podrá concretar la conectividad vial de la ciudad. En relación al proyecto de la apertura de la prolongación Ovejero, que de alguna forma conecta todo lo que tiene que ver con Valle Austral, ¿cierto?, y decanta hoy en día en Eduardo Frei Montalva. Este proyecto de alguna forma tiene una importancia ideal porque, como bien ya dijo el Seremi hace un rato atrás, enmarca, ¿cierto?, todo el sector que hoy en día del Pueblo Hundido, que hoy en día daba la espalda hacia el Yau Yau, con esta apertura hoy en día le va a dar el frente. El proyecto todavía no tiene fecha para que parta su operación, ya que todavía están esperando poder postular para obtener los recursos, los cuales serán de una inversión de 1.000 millones de pesos. Continuamos con las informaciones aquí en la edición central de Pingüino Multimedia y hasta ahora vamos a tomar contacto telefónico con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radovich. Alcalde, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas noches. Bien, bueno, para conversar un poco, alcalde, en relación a las canastas familiares, ¿en qué situación se encuentran que se han entregado obviamente a las personas vulnerables, por lo menos acá en Punta Arenas? Estamos hablando de una cifra cercana a las 7.000 cajas de alimentos que hemos entregado como municipalidad desde hace casi 3 meses. Esto ha sido un trabajo arduo. Por ejemplo, hoy fueron 300, mañana son 300, también hubo 300 el día miércoles, y justamente con el convenio que tenemos con el gobierno regional estamos trabajando muy muy bien, siendo bastante más rápidos que en las primeras semanas, que fue bastante complejo. Hay que recordar que este sistema lo armamos durante una ciudad en cuarentena que duró 5 semanas, pero pudimos salir adelante y hoy nuestra capacidad de respuesta ha mejorado de manera muy importante. Pero
son 7.000 familias que le hemos estado colaborando. Si sumamos los arriendos y a los consumos y al resto de la ayuda, estamos hablando que cerca del 20% de los hogares de nuestra ciudad han recibido alguna ayuda municipal directa. Y no una vez, sino una que ya van por la tercera colaboración. ¿Y esto, alcalde, hasta cuánto más o menos se va a extender esta colaboración? Mira, nosotros con dineros municipales ya terminamos con los fondos que teníamos, justamente fue pensado para adelantarnos. Acuérdate que esto lo armamos en los primeros días de abril, pensando en 3 meses que ya se cumplieron, y los cálculos que se hizo por parte de Direco, y quiero destacar el gran trabajo de Inaplato y todo el equipo social, fue bastante real, ¿ya? Cuando tú conoces bien a nuestra comunidad, puedes hacer esta planificación, y creo que fue bastante precisa, y justamente nos dio tiempo para que el gobierno generara esta canasta, ¿no es cierto?, con otras ayudas que han sido complementarias. Entonces, lo que estamos buscando es generar un poco más de dinero municipal, que nos queda muy, 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 muy poco, porque también nuestros ingresos han bajado, de tal forma de poder colaborar sobre todo con los vecinos que no han podido encontrar trabajo, porque también la buena noticia de esta última semana es que muchos vecinos que perdieron la pega, sobre todo los que trabajan en vincular el comercio, la construcción, el tema de los colectivos, ha ido mejorando. Y tú lo percibes cuando vas a las casas y te dicen que no están porque están trabajando, que llevan trabajando 2 semanas, 3 semanas, ya se nota un movimiento que es muy positivo. Pero también tenemos claro que hay personas, sobre todo la vinculada al turismo, que la situación es muy, muy complicada, y por tanto también queremos enfocar durante los últimos meses las colaboraciones a la gente que realmente lo necesita, y sobre todo de los sectores que están más golpeados por el COVID. Así es, en este mismo sentido, bueno, el registro social de hogares, ¿cómo está? Ya hemos visto cómo lo que se originó en la escuela Manuel Bulnes, ahora en la escuela Portugal, hay menos gente en las calles. ¿Cómo se ha desarrollado eso? Quizás está menos aglomerada la gente buscando actualizar su registro. Qué bueno que lo digas, Alex, porque hay mucha confusión y desinformación. Nosotros como municipalidad, lo que hacemos, lo que hicimos en la escuela Manuel Bulnes, lo que estamos haciendo en la escuela Portugal, es ayudar a las personas a actualizar la ficha social. A las personas que no lo pudieron hacer por internet por distintas razones, pueden ir a la escuela Portugal, ¿no es cierto?, en las mañanas, como lo hicimos en la escuela Manuel Bulnes, para actualizar. Nosotros no vemos bonos. Los bonos los ve directamente el Ministerio de Desarrollo Social en Chile, atiende. Y también es importante señalar que las personas que han ido estas 2 semanas a la escuela Portugal, la actualización de sus datos va a estar el 5 de agosto. No es algo automático, porque el sistema general nacional, no este gobierno, sino de 3 gobiernos para atrás, hay que recordar que la ficha fue creada en el gobierno anterior. Esta, que se llama Registro Social de Hogares, indica que a nivel nacional una vez al mes se actualizan todos los datos. Por tanto, lo que nosotros somos como municipalidad es como una suerte de buzón, donde la gente nos entrega los antecedentes que nosotros subimos a una gran base nacional, pero las actualizaciones con los puntajes reactualizados o nuevos van a estar el día 5 de agosto. Y vamos a seguir atendiendo, Alex, independiente que está yendo menos gente, pero también vamos a extender la atención en la Escuela Portugal para unos días más, que voy a estar anunciando mañana temprano, justamente para que los vecinos que por distintas razones no han podido ir puedan hacerlo durante también los próximos días, en un lugar como lo que estamos señalando, con todas las facilidades que estamos dando, y lo más importante, respetando los protocolos sanitarios, que también son aquí son fundamentales para no tener un nuevo rebrote, porque ahora estamos viendo que tuvimos un alza de los casos y no hay que bajar la guardia. Por eso que no hemos puesto muy estricto en este control de los protocolos, para que la gente pueda hacer sus trámites con seguridad para ellos, para sus funcionarios, pero también importante, cumpliendo los protocolos sanitarios. Excelente noticia, alcalde. Bueno, para finalizar un poco sobre lo que sucedió con los permisos de circulación, finalmente está con problemas todavía el sistema de internet, no se está atendiendo. Sí, pero quiero ser claro, no es responsabilidad de nuestra municipalidad. Nosotros, como muchas municipalidades de Chile, tiene contratado un servicio informático de la empresa CAS, C-A-S, y con ellos se paga tanto por internet como de manera presencial. Y hasta ahí la historia bien. Fue un éxito finalmente lo que pasó en junio, donde pudimos seguir trabajando por la página web, recibiendo los pagos
y también de manera presencial. Quiero señalar que llegamos cerca del 97% respecto del año pasado, por tanto fue una muy buena cifra. Pero también sabemos que personas que quedaron, que se les olvidó y que ahora se están acordando, bueno, el Sistema Nacional de Cálculo, que es de esta empresa, estaba a las personas que no pagaron en junio y están pagando el 1 de julio, nos encontramos que le están cargando los intereses de reajuste desde el mes de marzo. Ya. Y claramente la ley dice todo lo contrario. Entonces, por eso que lo paramos y en todo Chile se paró, porque ese error de cálculo está perjudicando directamente a los vecinos. Y por tanto estamos esperando, y ya fue un reclamo formal, que la empresa rectifique su cálculo para volver a estar atendiendo, no solamente vía web, sino también presencial en el mismo gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera. Hay muchas personas que los últimos días llegaron, ahora era última hora, y ¿por qué no están todos en el gimnasio? Porque también estamos cumpliendo, si ustedes se dan cuenta, y restrictamente los protocolos sanitarios, de tal manera de poder estar atendiendo con seguridad sanitaria a los vecinos que van, ¿no es cierto?, como también a nuestro personal. Por tanto, esperamos que la empresa CAS arregle este problema para todo Chile. Son muchas las comunas que se vieron afectadas, partiendo por la nuestra, para poder verla tomar. Pero que no se preocupen, porque si tú pagas el mes de julio, el día 1, o el día 10, o el día 25, es el mismo porcentaje de interés, para que también lo tengamos claro, no cambia. O sea, tú puedes pagar el día 30 y hacer lo mismo si hubieras pagado el día 1 de julio. Por tanto, no hay un perjuicio económico para nuestros vecinos que quedaron rezagados del pago durante esta última semana. Alcalde, muchas gracias por responder nuestras preguntas. Que esté bien. Muchas gracias por este contacto. Oye, dos cosas, Alex, sobre el tema de la poda de árboles, que para algunas personas ha sido tema. Los árboles, lamentablemente, este estudio que hubo el año 2018, producto de una caída de un árbol con 3 heridos, que puede haber sido mortal, ya no tenemos otra opción. Alguien me dijo, alcalde, sálvelo. Intentamos salvarlo, pero tendríamos que tener una estructura de 30 metros de altura que sería cementar más nuestra plaza. Por tanto, vamos a buscar una forma de reponer los árboles, pero no sé qué queramos. Y segundo, hubo un caso de una persona en sesión de calle que se encontró cerca de la costanera anoche. Ya para los vecinos que están muy preocupados y con mucha solidaridad, cada caso de estas personas es especial. Todos están registrados. Las personas no las podemos obligar a estar en residencias. Pero cuando están en residencias con la que tiene el gobierno, tienen que tener un comportamiento adecuado. Y hay personas que lamentablemente, producto de otras enfermedades, no lo tienen y ponen en peligro a los funcionarios o a los propios vecinos que viven en ese mismo lugar. Y es por eso que cada caso es distinto, hay que tener respeto por cada persona, no podemos publicar cada situación, pero respecto del caso de ayer de don Ariel, ya la Seremi tomó contacto, se va a llevar, si es que quiere, a un lugar para que pueda estar, y estamos ubicando a la familia, porque muchas de las personas que tienen estos casos tienen, señora, hijos aquí en Punta Arenas y no se hacen cargo. Entonces vamos a hacerlo, porque hay problemas que son bastante más graves de los que se ven y no podemos publicarlo por respeto, por supuesto, y por consideración a estos vecinos. Por tanto, estamos atentos de todo lo que pasa, no podemos obligarlos a estar en una residencia, pero sí, si están, tienen que cumplir las reglas de cada una. Porque hay mujeres también, no solamente vecinas, sino también funcionarias, que también tienen que ser respetadas, y por tanto lo que pido es que sepan que hay un trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social para todas las personas en situación de calle, que no podemos obligar a estar en un lugar, pero si están en un lugar tienen que cumplir las reglas. Y lamentablemente, por problemas distintos, no todas las cumplen, pero en este caso en particular de don Ariel, están ubicando a un hijo que tiene acá y al hermano, porque aquí tampoco se puede lavar las manos por una situación que realmente es muy complicada desde el punto de vista humano, ¿ya? Así que para que sepan que no es que no debimos, no nos da lo mismo, estamos muy involucrados, pero cada persona tiene reacciones distintas y cada una una historia que hay que también respetarla, y por cierto no podemos publicarla, pero estamos atentos finalmente a poder ayudar a todos los que están en situación de calle en nuestra ciudad. Gracias, alcalde. Se pasó. Muchas gracias, que tenga muy buenas noches. Igual tú, Alex, un abrazo y cuidado mañana porque sigue la baja temperatura. Un abrazo. Ya que esté bien. Sí, sí. Chao, alcalde. Chao. Ahí está el alcalde Claudio Rado en este entonces. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más informaciones.
con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Y para este invierno, Neumáticos Nankang es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Este invierno confía tu seguridad en nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos. Con Neumáticos Nankang tenemos una completa variedad de neumáticos de invierno con laminillas y clavos para automóviles, camionetas y SUV. Si de tracción y adherencia se trata, confía en Nankang y nuestros 40 años en el rubro. Visítanos en nuestro local de Zona Franca o en nuestro local de Bulnes 01350, solo en Neumáticos San Jorge. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Y para este invierno, Neumáticos Nankang es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Continuamos con las informaciones. Le contamos que detenido en presunto matadero clandestino y con rifle robado, recuperó su libertad, pero quedando con arresto nocturno en su domicilio. El mediodía del pasado miércoles, Carabineros detuvo a dos personas por su presunta participación en el delito de faenamiento clandestino. Uno de ellos recuperó su libertad, mientras que el conductor de la camioneta fiscalizada fue detenido y formalizado a través de videoconferencia con el juzgado de garantía. En la audiencia, el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, dio a conocer que el imputado fue detenido alrededor de las 12 horas del 1 de julio en circunstancias que personal de carabineros del sector de Agua Fresca realizaba una fiscalización de tránsito, controlando al imputado que conducía por la ruta 9 Sur en su camioneta, quien transportaba dos cabezas de vacuno y además escurría sangre, lo que dedujo que los animales habían sido faenados recientemente, por lo que el personal policial concurrió al domicilio del imputado en el kilómetro 34 de la ruta 9 Sur, encontrando carne a animal bovino, dos colgados de 200 kilos cada uno, además herramientas para realizar el faenamiento, ante lo cual se le detuvo en el lugar. En la inspección al interior de la vivienda del detenido mantenía además un rifle calibre 22 con su respectivo cargador y munición, cuatro cartuchos y 32 cartuchos del mismo calibre, sin estar autorizado para la tenencia y porte de arma de fuego, arma que había sido reportada por la sustracción a su dueño el año 2016 en el mismo sector. Al lugar concurrió personal de salud que determinó que la carne no estaba apta para el consumo. Con estos antecedentes, al imputado se le formalizó como autor de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, receptación del rifle, además de beneficio clandestino en relación a la ley de mataderos clandestinos. El imputado, tras ser formalizado, recuperó su libertad, pero quedando con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo regional. Bien, ahora vamos al comentario del día que está a cargo de esta jornada el presidente regional del Partido Socialista, Juan Marcos Enríquez. Buenas noches. Hoy, jueves 2 de julio, nos remeció una triste noticia. A la edad de 93 años, fallece Ángela Heria, arqueóloga, activista de los derechos humanos y madre de la expresidenta Michelle Bachelet. Ángela era oriunda de Talca y muy joven se casó con Alberto Bachelet, con quien tuvo dos hijos. Trabajó por varios años en la Universidad de Chile, tanto en la editorial universitaria como en la oficina de presupuestos y finanzas de dicha casa de estudio. Posteriormente, en la misma universidad inicia estudios de arqueología. En el año 1973, su marido, Alberto Bachelet, general de la FACH, fue detenido y posteriormente torturado por oponerse al golpe de Estado, para después
tristemente fallecer mientras aún estaba preso en la cárcel pública de Santiago, por el solo hecho de mantener las tradiciones republicanas de las Fuerzas Armadas. Ángela también fue detenida junto a su hija Michelle y llevada a los centros de tortura de Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, donde sufre reiterada tortura. Tras ser liberada, partió al exilio, primero a Australia, y posteriormente inicia un tránsito por varios países, siendo parte de una campaña de rechazo internacional en contra de la dictadura del general Pinochet. En el año 79, Ángela valientemente retorna a Chile e inmediatamente se pone a disposición para trabajar en favor de las organizaciones de derechos humanos y en contra de la dictadura militar. En especial, su trabajo es recordado en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, por lo cual además en varias veces fue detenida. Ángela se comprometió fuertemente por la recuperación de la democracia y posteriormente por el fortalecimiento de los gobiernos democráticos, siendo relevante en varias campañas de los partidos de centro-izquierda. Durante el primer mandato de su hija Michelle Bachelet, Ángela ejerció funciones de primera dama, estando a cargo del área sociocultural de la presidencia, de cuyas obras el país se recuerda con bastante alegría. Ángela, sin duda, será recordada como una mujer íntegra, valiente, pero por sobre todo luchadora y comprometida por la causa de los derechos humanos, a la cual dedicó gran parte de su vida. Una mujer que no tuvo espacio para el odio ni para el rencor, y su comportamiento de dama, de mujer comprometida con los derechos humanos, la llevó incluso a mirar a los ojos a quienes la torturaron y mirarlos sin odio, lo cual enaltece mucho su figura, a su familia y en especial a nuestra compañera Michelle Bachelet, las condolencias desde este espacio del Partido Socialista de Chile, Regional Magallanes. Buenas noches. Bueno, antes de finalizar las informaciones, vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil de Pingüino Multimedia, Juan Carlos Álvarez. Hay un accidente de tránsito. Juan Carlos, hola, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, sí, un accidente de tránsito aquí en Manuel Aguilar con Frey, en donde, lesiones leves, gracias a Dios, personal de SAMU fue alertado en este lugar para poder atender y derivarse hasta este joven, hasta el hospital clínico. Ella consciente en todo momento, estaba dentro de la ambulancia, estuvimos pasando ahí por Facebook Live, a lo cual Raya Carabineros tomó procedimiento. No tenemos vehículo, hay que confirmar eso, en materia de investigación, porque no tenemos vehículo involucrado en este lugar, a lo cual justamente ya está Carabineros en el lugar tomando procedimiento. Se va justamente con el lesionado, que fue derivado en ese momento por el personal de SAMU hasta el hospital clínico de nuestra ciudad. Te cuento que, bueno, en otra situación, Alex, que consignar que justamente personal de gendarmería, ¿verdad?, y también apoyado por ANSOM, que era los funcionarios de gendarmería, y también hacen un llamado que no ingresen más reos o personas que están que van a ser ingresadas al centro penitenciario sin hacer el PCR, por virtud a que se puedan contagiar, ¿verdad?, las personas que están al interior, tanto personal de gendarmería y también personal que están dentro del centro penitenciario, a lo cual hace poquito minutos atrás conversamos con el judicial Ronald Zúñiga, presidente de ANSOC,
y ya nos envió un audio, pero no lo puedo enviar, Alex, que me disculpa. No, tranquilo, solamente lo vamos a enviar ya en la jornada de mañana en cuanto a lo que se refiere a la dirigente de Gendarmería. Mira, te lo estoy enviando, el audio del subfiscal Rolando Zúñiga respecto a lo que ocurre acá y también como por el SOC. Ahora, te pido un favor grande, Alex, allá en los estudios, que una vez que cortemos, para que yo pueda enviarlo de buena manera, porque lo tengo acá. Sí, no, tranquilo, Juan Carlos, ahí vamos a ampliar esta información ya en las ediciones posteriores. Muchas gracias, Juan Carlos, por este contacto. Un abrazo, buenas tardes. Buenas noches. Ahí estaba entonces Juan Carlos Álvarez en relación a estas dos situaciones que se están registrando en estos momentos en la ciudad de Punta Arenas. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Pingüino Multimedia. Que tenga buenas noches. Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Y para este invierno, Neumáticos Nankang es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Casa. Revisa que los ductos de evacuación de gases estén en buen estado y correctamente instalados. Cualquier intervención solo debe hacerla un instalador.